estamos otra vez aquí, o Bloque Nacionalista Galego de Loa, apoyando esta movilización en defensa de esa sanidad pública que están dispuestos a arrebatarnos, evidentemente, pero también para decir con toda claridad que para defender a sanidad pública, para tener un sistema sanitario público, es necesario cambiar las políticas económicas y fiscales que están a hacer el Gobierno central y el Gobierno de la Xunta. Hay que cambiar esas políticas para poder mantener el sistema sanitario público. Esta manifestación non solamente é necesaria facela hoxe, é que a ciudadanía ten que facer manifestacións contra a política sanitaria que está a facer a Xunta de Galiza todos os días, absolutamente todos os días. Non somente nos están privatizando o novo hospital de Vigo, sino que están negando a sanidade pública unha parte importantísima de poboación que non ten, ademais, recursos. Están eliminando a sanidade pública universal e a ciudadanía ten que responder a este goberno do Partido Popular que está deixándonos sin servicios públicos os galegos e as galegas.